Hoy es el tercer día de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Para los nuevos, tenemos la costumbre de cambiar de versión todas las semanas. La Biblia fue escrita originalmente en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento principalmente en hebreo. Hay unos libros, hay unos capítulos del libro de Daniel que fueron escritos en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, hay muchas traducciones de los idiomas originales al español. Entonces, la versión más común es la Reina Valera, revisión 1960. Pero hay otras versiones más modernas. Y esta semana, Palabra de Dios para Todos. Del Antiguo Testamento, Génesis capítulos 5, 6 y 7. Estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Adán murió a la edad de 930 años. Cuando Set tenía 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Set murió a la edad de 912 años. A los 90 años de edad, Enos tuvo un hijo llamado Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Enos murió a la edad de 905 años. Cuando Cainán tenía 70 años, tuvo un hijo llamado Mahalalel. Después del nacimiento de Mahalalel, Cainán vivió 840 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cainán murió a la edad de 910 años. Cuando Mahalalel tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalalel vivió 830 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Mahalalel murió a la edad de 895 años. A los 162 años de edad, Jared tuvo un hijo llamado Enoch. Después del nacimiento de Enoch, Jared vivió 800 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Jared murió a la edad de 962 años. Cuando Enoch tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo por 300 años en comunión con Dios, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Enoch vivió 365 años. Todo ese tiempo, Enoch anduvo en comunión con Dios, y de pronto, un día, desapareció porque Dios se lo llevó. A los 187 años de edad, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Matusalén murió a la edad de 969 años. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo, lo llamó Noé, y dijo: Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca, porque el Señor maldijo la tierra. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió
595 años más, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Lamec murió a la edad de 777 años. Ya había cumplido Noé 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Capítulo 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo: mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre, porque ellos son mortales. Tan solo vivirán 120 años. Los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos. Son los héroes famosos de tiempos antiguos. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaba no era más que maldad. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño, 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener tres pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra, dos de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criatura que se arrastra por el suelo, vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Capítulo 7. Después el Señor le dijo a Noé: entren tú y tu familia al barco, porque he visto que en esta generación tú eres el único hombre justo. Lleven con ustedes siete pares de animales puros, macho y hembra, y lleven también un par macho y hembra de cada animal impuro. Además, siete pares macho y hembra de cada ave en el cielo para conservar también su especie. Ya que en 7 días haré que llueva por 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Noé hizo todo lo que le ordenó el Señor. Noé tenía 600 años de edad cuando el diluvio inundó la tierra.
Entonces Noé, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos entraron al barco para escapar del diluvio. Cada especie animal pura e impura, ave y criatura que se arrastran por el suelo, subió al barco con Noé en pares, macho y hembra, tal como Dios había dicho. 7 días después, el diluvio comenzó a inundar la tierra. El año que Noé cumplió 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las fuentes del gran abismo estallaron y las ventanas del cielo se abrieron. Fuerte lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ese mismo día entraron al barco Noé con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Todos ellos y cada especie de animal salvaje y doméstico, cada especie de animal que se arrastra por el suelo y cada especie de ave. Entró al barco de Noé un par de cada especie animal que tuviera aliento de vida. Todos estos que entraron, macho y hembra, de toda especie, lo hicieron tal como Dios lo ordenó. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. El diluvio sobre la tierra continuó por 40 días. El agua subió y levantó el barco, que se elevó flotando sobre la tierra. El agua siguió inundando la tierra rápidamente mientras el barco flotaba sobre la superficie del agua. Creció cada vez más hasta que cubrió todas las montañas más altas bajo el cielo. El agua continuó subiendo y aún las cumbres de las montañas quedaron sumergidas aproximadamente 7 metros. Todo ser viviente en la tierra murió. Las aves, los animales salvajes y domésticos, los que se arrastran por el suelo y todo ser humano. Todo el que vivía y respiraba en tierra firme murió. Así Dios borró a todo ser viviente de la faz de la tierra, seres humanos, animales, criaturas que se arrastran y aves. Todos fueron destruidos en la tierra, solo quedaron Noé y los que estaban con él en el barco. El agua se mantuvo a ese nivel durante 150 días. Mateo 3:7 hasta el 4:11. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en un fuego que nunca se apagará. En ese tiempo, Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo: soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó: no me lo impidas ahora, porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo, y Jesús, después de que fue bautizado, salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía:
Este es mi hijo amado, con quien estoy muy contento. Capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, «Si eres hijo de Dios, diles a esas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice». Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, desde aquí porque está escrito, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras». Es de Salmo 91. Jesús le dijo, «Pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza. El diablo le dijo, «Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras». Jesús le dijo, «Largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar a Jesús. Salmo 3. El Señor ayuda, canción de David cuando se escapó de su hijo Absalón. Señor, tengo tantos enemigos. Hay mucha gente que me ataca. Muchos hablan de mí y dicen, Dios no los salvará. Selah. Para que sepan, la palabra Selah, que aparece en muchos de los salmos, es una palabra que significa una pausa para reflexión. Algunos no leen la palabra, yo la voy a leer, pero para que sepan lo que significa. Sigamos, versículo 3. Pero tú, Señor, eres mi escudo, tú me honras y me animas. Te pido ayuda, Señor, y me respondes desde tu monte santo. Selah. Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Por eso no me asustaré, aunque miles me rodeen para atacarme. Levántate, Señor. Dios mío, ven y rescátame. Ojalá les dieras una bofetada a mis enemigos y les rompieres los dientes a los perversos. Señor, tú nos das la victoria. Envía bendición sobre tu pueblo. Selah. Bueno, rápidamente una introducción al libro de Proverbios. Proverbios generalmente, los teólogos creen que Salomón escribió la mayoría de los proverbios. Hay unos que no fueron escritos por Salomón. Él tenía la reputación de ser el hombre más sabio en el mundo, aunque en los últimos días de su vida no era tan sabio. Hay unos versículos al inicio que dicen que temer a Jehová, el temor de Dios, es el principio, el inicio de la sabiduría. Entonces, para adquirir sabiduría, tenemos que temer a Dios y no al hombre. Y todo el libro contiene muchas ideas de muchos valores cristianos, como los peligros de andar en necedad, el valor de un trabajo duro. Y habla mucho de los sabios y los necios. Es un libro práctico. Yo sé, como maestro de niños, yo ocupo mucho los proverbios. Entonces, entremos. Proverbios 1, versículos 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, escondámonos. Esperemos que pase
algún inocente y démoslos luego el gusto de matarlo. Devorémoslo entero, como se traga el lugar de los muertos a la gente, como les pasa a los que bajan al sepulcro. Conseguiremos toda clase de riqueza, llenaremos nuestras casas con lo que nos robemos. Decídete ya e ingresa a nuestra pandilla. Haremos un fondo común entre todos. Pero tú, no andes con esa gente, hijo mío. No se te ocurra andar en sus malos caminos, porque ellos corren rápidamente a hacer lo malo. Tienen prisa por matar a alguien. De nada sirve tender una red cuando los pájaros están mirando. Pero ellos ponen su vida en peligro y se tienen ellos mismos una trampa. En eso acaban los codiciosos, los mata su propia avaricia. Bueno, los tiempos de Noé, dice la Biblia que había tanta maldad en la tierra que Dios tomó la decisión de exterminar a todo ser humano y a todos los animales. Y uno tal vez pregunte, ¿por qué los animales? ¿Qué tienen que ver ellos con esto? Bueno, hay unas teorías, pero voy a dejar esto tal vez para un estudio de Génesis algún día. Dice que versículo 2, los hijos de Dios, y esto se traduce, los hijos de Dios son como seres, como ángeles o como criaturas de arriba. Vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Así que eligieron y se casaron con las que quisieron. Y dice que los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después. Entonces hubo algo bastante malo. Satanás, recuerdan que siempre está buscando cómo destruir la promesa del Mesías, y él intenta hasta destruir toda la humanidad y contaminar su raza. Pero Dios escogió a Noé, que no tuvo este problema, para ser salvo y continuar. Vemos que Satanás siempre está buscando cómo matar a la gente, después a los judíos, para detener la promesa de Dios. Los gigantes, en la mitología griega y en varias tradiciones existen esas ideas de seres sobrenaturales que eran humanos, parte humano y parte de los dioses. Hasta los dioses falsos de antigüedad puede ser estos espíritus. Solo es una teoría, pero lo que sabemos es que hubo algo sobrenaturalmente malo en la tierra, que Dios tuvo que destruir toda la humanidad. Entonces Noé y su familia hicieron el arca, este barco grande, y entraron para escapar de esto. Interesante, porque yo como niño yo pensaba ¿Cómo era Noé para ir buscando dos de cada especie? Pero la Biblia dice en el versículo 20, dos de cada especie de aves, de cada especie de animal y de cada especie de criatura que se arrastra por el suelo vendrán a ti, para que sobrevivan. Entonces Dios estaba actuando en todo esto. Entonces Génesis, un libro de principios, vemos el primer juicio grande de Dios sobre la tierra. Y siempre hay un remanente. Hay un remanente siempre que busca a Dios. En este caso era Noé. Vamos a ver más adelante que algunos de los descendientes de Noé no aprendieron a obedecer a Dios. Siempre querían buscar su propio camino. Vamos a ver en Génesis 11.
Entonces la lección para nosotros es que la tendencia humana es buscar nuestro propio bien y hacerlo a nuestra manera. Pero el seguidor de Cristo hoy día es uno que se rinde a Dios y dice: Dios, que no sea mi voluntad sino la tuya. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esa palabra tan preciosa de tu Biblia. Pedimos que seamos los que te sigan de buena gana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, queremos escuchar sus comentarios. Aún saludos. Si tú eras una persona que está escuchando por primera vez, que nos llame para saludar a los hermanos. El número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para llamar 877-212-1815. En México 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp, el número de cualquier lado del mundo para dejar su audio. Hoy queremos audio. Más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Luz, soy de Colombia, los escucho desde Austin, Texas. Este es un mensaje de agradecimiento al Pastor Roberto y a su equipo. Este ministerio ha sido clave en mi crecimiento como cristiana, y no solo mío, sino también de mi esposo y de mi familia. Justamente encontré, por casualidad, entre comillas, el podcast de AB el 30 de diciembre del año pasado, y me propuse escucharlo desde el principio, ya que el 2023 estaba a punto de empezar. Y lo logramos. Mi esposo y yo terminamos hoy de escucharlo. Ahora estamos mucho más afianzados en nuestra fe. Para mí esto no es un final, sino al contrario, es un principio de mi estudio más profundo en ciertos libros de la Biblia de los que quiero entender más. Definitivamente, como alguna vez dijo el pastor Roberto, he recibido la información y la renovación. Como resultado, he visto la transformación en mi vida. Quiero experimentar más de esto para poderlo enseñar y ser ejemplo a otros que no han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido. Para responder la pregunta que hizo el pastor el otro día de por qué el Señor había dejado suelto al diablo después de los 1000 años, yo pienso que es porque dentro de esos 1000 años se colaron gente que pues no eran salvas o que posiblemente sabían de Dios pero probablemente se les ha olvidado todo lo que aprendieron y sucumbieron nuevamente en el pecado. Entonces la función del diablo es probar realmente quiénes son salvos y quiénes pueden resistir al pecado, quiénes no. Bueno, esa es mi opinión nada más. Gracias otra vez por su ministerio, excelente. Seguiremos en sintonía en el año 2024. Bendiciones, gracias.